queso. Dame, voy. Ok. Bien, bien, después de esa pequeña intervención. Perdón, chicos, manqué. Le arreglé el control a él y le dejé trabado el L. Pero ya, ya quedó. Ahora vamos al enfrentamiento. Vamos a ver cómo es que se enfrentan estos hombres, estos titanes, estos grandes. Hola, hola. Ah, sí me escucho. Sí, sí, te escuchas. Pues mira, en especial esto es un tiro, un match. Muy ¿algo lento? Algo rara, algo extraña. Nunca ves un donkey contra una planta. De hecho. No tengo mucha idea de qué es lo que podrían hacer. Lo que se me ocurre es que el Donkey Kong debe de buscar mucho el edge. Tanto, bueno, los dos, fíjate que los dos, porque sí, tiene el ultra albi la planta para limpiarlo, pero la planta también es medio vulnerable. ¡Dios, tú, Ding Dong! ¡Ay, Dios mío, ahora sí! ¡Oh! Por ahí alcancé a escuchar a Diego gritar. ¡Goku! ¡Oh, Dios mío! Perdón, ya. Fue muy divertido. El miau escondido no fue suficiente. El backer, miren, lo subió a la plataforma en lugar de ser en un Stage Spike. Igual buena lo tiene cubrición. Que mantener un ratillo, un momento más a raya. Lo tiene que mantener a raya Aero. Porque... ¡Ay! Uy. Si no pasan esas cosas cerdas en las que ay, ya ni siquiera le deja regresar. ¡Oh, Dios mío! ¡Eso es Ding Dong! ¡Ay! ¡Oh! Pensé que iba a ser flashbacks de Vietnam. Y bueno, ahí Aero haciendo muy bien su trabajo. ¡Ay, Dios mío! ¡Demasiado bien! Lo está agarrando mucho. Aquí es cuando Rollo se tiene que concentrar y dejar de poner tanto escudo porque lo está agarrando mucho. ¡Ay! ¿Miau escondido? ¡No! ¡Ay, qué triste con ese cross-up! ¡Puros agarres! ¿Eso no fue true? No, para no, nada. No. ¡Ay, Dios mío! Rollo decide, ¿sabes qué? Ahorita nos vemos, voy a elegir otro personaje porque... O tal vez el mismo, pero concentrarme mejor. Más concentración, sí, posiblemente. Tal vez esto ya le sirvió para poder entender cómo poder enfrentarse a un Donkey Kong. Entonces, algo es muy cierto. Yo no he visto a Aero y a Roy enfrentarse muy seguido. ¿Viste eso? ¿Donkey con Donkey? ¿Qué? A ver, ¿qué está pasando? Bien, mira. Se notó demasiado la diferencia entre el dominio del personaje que tiene Roy contra el dominio que el personaje tiene Aero. Ambos consiguieron un grab. ¿Quién consiguió más daño? Lo consiguió Aero. Sin embargo, creo que se fue por un ritmo demasiado extraño Roy, que no lo veo mal. Pero pues debes de asegurar el porcentaje, ¿no? O sea, tomó una mala decisión. Ay, Dios mío, eso me dio miedo. Sí, eso a mí también. Sí. Pero hizo muy buen día ahí. Sí, ay. ¿No? ¡Uy! ¡Ah! Creo que no le... Con el puro miedo. Sí, no necesitas más. Y ahí se pudo haber ido a Aero también. Por el spike, ¿eh? ¡Uy! Ay. Se le selló el hocico y muy feo, perdón. Pero fue cierto. Ay, doble upper. Un upper, doble upper. Back. El 6%, vamos a ver qué puede hacer Aero con él o no lo pierde. Y no llega. ¿Sabes? Creo que cada vez que el lobby de Donkey conecta contra un personaje. ¿Se mueve menos? Se mueve menos, pues eso estoy viendo. Ser... Ay, buen rol, buen rip, buen rip. Ay, qué rico. Ay, esto es malo. ¿Se nos va? No, está gordo, no se nos va. ¿Pero la presión? Sí se moría, pero le dio miedo a Rollo salir un poquito más. ¡Ay, Dios mío! Trade del backer con el downer. A ver, ¿qué está pasando? ¿Quién es el main Donkey Kong aquí? Tiene que demostrarlo. Va a buscar el downer, down B. Okay. O sea, fue por un buen rip. ¿Era buena opción? Si Rollo hubiera sentido un poquito más de miedo en esa situación. ¡Ay, Dios mío! Ya se la sabe. Así. Va a bajarse un poquito más, sí. Pero... Fue... Eso era un Stage Spike, ¿no? Pero lo traicionó el Stage. Sí, se fue para un lado en lugar de hacia atrás. Ahí. Sí. Excelente opción. Perfecta. ¡Dios mío! ¡Ay!
Ay, todavía no se va. Otra oportunidad, señores. 31% A de que punch. Uy, fue por todo. Airo, ¿quiere cerrar esto ya? Neutral B, Neutral B. Va a buscar el Neutral B. Sí, lo va a tirar, lo va a tirar. Es la mejor opción ahora. No, Dios no, mío. No. ¡Ay! ¿69? ¡Ay! No. Ya. Asalto hacia el otro lado, salto. Saltó muy bajo. Luego se tardó mucho. Ahora sí, ya se va. Sí, definitivamente. Oh, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Aquí lo que estoy notando es que Rollo no se está adaptando al estilo de Aero. Porque siempre está regresando igual, está usando los mismos combos. ¿Quién sabe cómo ganó? Pero... tiene una forma muy peculiar de... pero... más a tratar de reach, más a... en lugar de hacer tantos follow-ups, mejor hace condicionamientos, hace reads, hace cierra opciones y se nota mucho la diferencia de juego de Rollo con el estilo de Aero. Claro, y si no, no sé si te fijaste, Aero siempre regresaba con el Decay Punch, pero no hubo ni uno que no haya esquivado, o sea, todos le pegaron a Rollo. Entonces es lo que tiene que pensar ya Rollo, porque si no... Oh, Dios mío. Siento que este matchup lo gana muy feo. Yo que... Sí, Piñata. Pero sí. Vamos a ver. Viva Piñata, recordando momentos del 360. Power Tilt, vamos a ver. Y bueno, con esto nos está demostrando Aero que el Dita no le gusta. No, sí, definitivamente. Yo soy una de esas personas que el a mí tampoco. En torneo, la verdad, le huyo mucho. Prefiero evitarlo. Qué bonita opción. Bien. Ya salió el Chucky, amigo. Ya llegó Chucky. ¿Ya? Después de este amigo. ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, se salió del OP! Qué bueno, porque hubiera sido demasiado daño para Aero. Sí. Fue demasiado conveniente y esto es un stop. Sí, esto es un stop. ¿Qué está pasando, amigo? ¿Me puedes explicar? Parece ser que Aero sabe cómo jugar con su personaje, pero no contra su personaje. Yo estoy viendo a Aero muy nervioso. Muy desesperado. Muy nervioso. Mira, va. O sea, no, en vez de esperar, está yendo. Exacto. En vez de que espere un error de Donkey Kong para, para poder agarrarlo y hacerle los combos de Joker, está yendo a que le peguen a él. Y bueno, vamos a ver cómo maneja esta desventaja. Muy grande. Oh, eso fue muy bonito. Fue una excelente ejecución por parte de Rollo. Buen fair. Rollo no tiene salto. Y no pudo aprovechar la situación adecuadamente. ¡Ay, no! ¡Ay, Dios mío! Eso me dio un chingo de miedo. Creo que a todos nos dio miedo. Backer, sí. Bueno, clásico aquí, kill de Joker. Claro. Aquí lo que tiene que buscar Aero es... Que entre con un dash attack este Donkey Kong para que pueda agarrarlo, hacerle los típicos combos de down throw fair, down throw backer, up throw fair de Joker y hacer daño. Pero se está desesperando mucho, está yendo demasiado. Ay, Dios mío. Vamos a ver qué es lo que decide Roy para terminar la vida de Aero. A lo mejor vas a traer de ir por un read forward smash. Lo más probable es que lo mate de un agarre. Yo creo. O de un trade. Ok, under. ¿Qué rayos fue esto? No sé qué fue esto. Yo tampoco.